Sir James Paul McCartney nació el 18 de junio de 1942 en Liverpool. Proviene de la clase media inglesa. Su padre era vendedor de algodón y tocaba en una banda de jazz. Su madre trabajaba en un hospital como matrona. Para uno de los cumpleaños de Paul, su padre le regaló una trompeta, pero al ver que con ese instrumento no podía cantar, rápidamente lo cambió por la guitarra. La repentina muerte de su madre por un duro cáncer fue un golpe que a Paul le costó superar. Frente a los demás, ocultaba su dolor, pero en los momentos de soledad lloraba con desolación. Paul y George Harrison estudiaban en el mismo lugar y ambos compartían la afición por la música. En los ratos libres, se juntaban en la casa de George para tocar, generando una gran amistad. En junio de 1957, Paul conoce a John Lennon. Ambos hablaron de música y esa conversación los llevó años más tarde a formar la banda más famosa del mundo, The Beatles. Con más de 10 álbumes como A Hard Day's Night, Help y Abbey Road, y canciones compuestas por Paul como Hey Jude, Yesterday y The Long and Winding Road, les permitió ser premiados con 6 discos de diamante, 24 discos multiplatino, 39 discos de platino y 45 discos de oro, entre otros. La revista Billboard publicó una lista de los 100 artistas con mayores ventas de discos y The Beatles fue puesto en el lugar número 1. A finales de los 60, la relación entre los integrantes de Liverpool pasaba por un mal momento, pero Paul logra convencerlos en hacer el último proyecto de despedida titulado Let It Be. Paul, en 1969, durante un evento de su sello discográfico en Washington, conoce a Linda Eastman, hija de uno de los más prestigiosos abogados de Nueva York, con quien se casa en agosto del mismo año y posteriormente tuvo 3 hijos. En 1997, a Linda se le diagnostica un fulminante cáncer que un año más tarde la llevaría a su muerte. En el año 2002, Paul contrae nuevamente matrimonio con la modelo y activista Heather Mills. Hicieron múltiples campañas en contra de las minas terrestres y donaron cifras sustanciales a la causa, aunque años más tarde el matrimonio llegaría a su fin. Hoy en día, Paul hace giras recordando sus éxitos de siempre, ha propuesto medidas para evitar el calentamiento global y ha realizado espectáculos a beneficencia. Sin duda que Paul es uno de los artistas más exitosos e influyentes del siglo XX.